He looked like he's going to play some sort of a safety here. And he's opening him up. And a very canny little. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Wow, this is starting to get ridiculous here. Tienes mi respeto, Stark. Ok, damas, caballeros, bienvenidos nuevamente a Fortino Villar. Bueno, hoy tenemos un partido de esos que nos gustan, con muchas jugadas y muchos trucos en el Villar Pool, entre el príncipe del pool, Corey Dull, y la perla Air Strickland. Ambos jugadores para disputar quién arrancará rompiendo primero en esta ocasión. Por muy poco, la perla arranca en el break. Este partido se dio en el Abierto de Estados Unidos de 9 bolas del año 2001. Es curioso este partido porque la perla Air Strickland vendría de ganar el campeonato mundial de bola 9 en ese mismo año 2002 frente a Francisco Bustamante. También este partido tiene historia porque un año atrás, o sea en el año 2001, precisamente en el Abierto de Estados Unidos del año 2001, Corey Dull eliminaría a la perla y se haría con el campeonato de 9 bolas del Abierto de Estados Unidos en ese año 2001, ese joven jugador. Entonces esta es una revancha para Air Strickland y es uno de los mejores partidos de ese año. I'm six-time world champion Earl Strickland, wins game number one. Ahora, mientras vemos este round número 2, vamos a hablar acerca del sorteo del TACU. El sorteo ya se hizo el día 23, 8 p.m. Los que estaban en vivo pudieron ver cómo salió un comentario totalmente al azar con una aplicación que yo utilicé. Salió un suscriptor, un comentario y el TACU se va para Perú. Ya corroboré toda la información, voy a aclarar simplemente este punto. Yo nunca dije que la persona tenía que estar en vivo, pero si estaba en vivo, mucho mejor para corroborar la información ahí en vivo. Eso fue lo que hice, no sé por qué muchos se molestaron porque se hizo largo el directo. Yo simplemente estaba cumpliendo con que todo fuera legal. Pero los requisitos eran seguirme en YouTube con la campanita activa, dejar un comentario o más en el video del sorteo del TACU y seguirme en Instagram. Tuvimos la suerte de que Alex estaba en el directo tras del hecho que no era requisito y pudimos corroborar toda la información y él es el ganador legítimo. Ustedes se pueden dar cuenta que todo es legal cuando vayan al video. Lo pueden hacer en este momento del sorteo del TACU. Anclé el comentario ganador y le dije a él que respondiera ese comentario con su misma cuenta. Me envió pantallazos por Gmail y un montón de cosas, así que es completamente legal. Ya nos veremos en otro sorteo, caballeros. Y lamento la molestia de muchos. Acepto que hubo un par de errores, pero todo se cumplió bajo la legalidad. Seguiremos mejorando. En un próximo sorteo será mejor, será de otra forma. Y ya. Lo importante es que se prometió algo y se cumplió. Felicitaciones a Alex, ganador del TACU de billar, se va para Perú. Nada más, sigamos con el partido. La perla lanzando una defensa sobre la bola número 5. El chico Corey entra a la mesa. En ese entonces tenía 24 años, la perla 40 años. Intentó una jugada a dos bandas, pero falla en defender y hacer. Entra la perla a la mesa. Is never one of any promise. Watch out. He's going for the side. Well, he's got one of promise now. Ese error le podría salir caro a la perla Air Strickland, aunque está 5-0 este partido a favor de la perla. Solo que no hay que dar nada por hecho. Sabemos que el billar pool es impredecible. Igualmente faltan muchos rounds, es a 11 rounds. Entonces todavía tiene opción de remontar Corey. Well, that was a big one for Core. That's about quarter speed for him as well. En este break, Corey Dull, el príncipe del pool, logra meter una sola bola, que sería la 1. No le queda un tiro muy cómodo sobre la bola 2, así que lo mejor era defenderlo. Eso intenta hacer, pero atención, la bola blanca a la esquina se le mete como a Air Strickland en el anterior break. Y la perla con la bola blanca en la mano para acomodarse sobre la 2. Y aquí con un pequeño retro con banda sobre la 3. Well, and he has to judge his speed because he's going to be going a 5. Because of the position of the 6 and the 8. He needs an angle on the 5. La perla del billar mete la bola 5 y con un hermoso corrido se acomoda sobre la 6, tipo pink inglés. Luego aquí, muy medido el tiro, es perfecto para acomodarse en la 7 sin pasarse mucho y no quedar incómodo. In the lower left hand corner possibly. Or he's going 2 cushions. Hitting that shot extremely well.
Well, Abdul's going to go on to win this. Corey's made three glaring mistakes, and that's the reason that now Earl. Esto va 6-1. Corey Dewell todavía muy lejos de la perla. Decide lanzar una defensa sobre la bola número 4. Muy, muy estupenda esa defensa. Entraría la perla, mediría el tiro. Y aquí también intentó defender de esta manera. Solo que la blanca avanzó mucho y el tiro es perfecto para Corey Dewell. Lo tendría que meter sin ningún tipo de problema. Ahí está. Y se acomoda sobre la bola número 5. La bola 6 en la parte superior de sus pantallas. Ahí está. Hermoso retro. 9. Okay, looks like he struck it perfectly, Jim. Con solo 3 bolas en la mesa y muchas posibilidades de poder descontar este round dejando esto 6-2. Vamos a ver cómo se acomoda de la 8 a la 9. La jala de retro por la banda, perfecto. Ok, nos adelantamos al round número 11. Esto está 6-4. Logró ganar 2 rounds más el chico Corey. Decide hacer push out sobre la bola 6 porque no tenía tiro en la 2 justo después del break. Air Strickland le defiende. Perfecto. Uf, qué defensa tan espectacular. Viene Corey. 4. Mistakes are going to be a little bit more magnified now. Oh, he kicked it in. Shot. Después de tremendo tiro, tiene el tiro sobre la 3. Vamos a ver qué hace Corey. Lo va a tirar con la banda otra vez. Puede estar. Bueno, le quedó defendido al menos. Entra la perla del billar sobre la mesa otra vez. Difficult shot to control, jumping here. Looks like Strickland may get lucky here, Jim. Se arriesgó por un salto y terminó defendiendo. And he did it again. Instant, I said instant replay. Pero bueno, empezó la exhibición de billar acá. Miremos cómo Corey Dewell coge la bola con la banda. Ya había hecho un tiro así y otra vez lanza ese mismo tiro. Y lo bueno es que se acomoda sobre la bola número 4. La perla está ahí como interesante. Este chico cómo está jugando bola número 4. La lanza a la esquina y tiene la mesa abierta. Watch out. Did he hit it hard enough? Shots from Corey Dewell have laid the foundation for what looks like being a victory here. Well, what looks like he's over. Nadie esperaba que se le complicara este round. Este tiro es delicado porque no puede cometer falta. Falta sería que empuje las dos bolas con el taco. Vamos a ver qué hace. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Es válido. Al parecer es válido. Estaba el árbitro ahí. Miremoslo en cámara lenta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es válido? ¿No hay arrión o sí hay arrión? Bueno, comenten qué piensan. ¿Esa jugada fue limpia o no? ¿Y por qué? Damas, caballeros, el partido 7-6. Logró remontar este partido el chico Corey Dewell, el príncipe del billar pool. Pero acá sí le pagó el tiro a la perla del billar pool. Entra sobre el tiro en la 1. Muy bien cogido esa bola número 1. Se acomoda para la 2. Podría estar aquí empatando nuevamente. Todo depende de cómo se pare esas bolas que vemos ahí. Es la 7 pegada a la 9, la 4 a la 5. Mete aquí la bola número 4. Pero meter la bola 5 no es solo meterla, sino también separar la 7 de la 9. Por lo cual decide más bien defender hermosamente. Pero por favor, tremenda exhibición que nos está dando el príncipe del pool. No solamente mete esa bola número 5 épicamente, sino que también puede tener posición en la 6, ahora en la 7 y estar limpiando esta mesa. Venir de perder 5-0 a remontar el partido y estarlo ganando por 2 rounds arriba. This is game number 14 and it goes to Drew, who now leads the. En el siguiente round, la bola 2, un poco incómoda para Corey, la intentó meter con la banda, falló, pero se le metió la bola blanca, dejándole aquí esta combinación a la perla. Se acomodó y lanzaría esta combinación de 2 con 9, dejando esto 8-7. Rompería en el siguiente round. Off of a mistake, and that's what he made the message clear. You gave me an easy rack off of one. Nine! And there it goes, it's tied up. The momentum definitely is switching to strip. Ahora un golden break de la perla. Así es el billar. Corey Dewell venía jugando mucho mejor, haciendo super tiros y todo, pero solo con 2 tiros la perla ya en este momento empató el partido, pero luego se empataría 10-10. Viene Corey Dewell, último round. He has a lot of energy and he wants to put it somewhere and he hopes to have an opportunity to do that.
El príncipe del pool con un break efectivo metiendo la bola 1 y la bola 6 posicionado sobre el tiro en la bola 2, también la 3 tiene posición, podría en un futuro combinar la 5 con la 9 y ganar. Ahí viene sobre la 3, ahí está, uy, la intentó con la banda y falló. Pero ¿qué pasó, Cory? Lo tenías ganado, fue una mala posición del tiro de la 2 a la 3, no se acomodó bien, se obligó a tirar por banda y falló, es lo que pasa, puedes hacer tiros bonitos pero también los puedes fallar. La perla mete la bola número 3, aquí está sobre la bola número 4, un poco complicada, podría combinar, pero tira más bien a defender, espectacular, la perla lo hace perfecto, entra el chico Cory, si comete falta, esto es de la perla, porque tendría bola en mano, viene Cory a intentar hacer un tiro como el que hizo ahorita, super tiro, ahí está, bola 4, uy, esta vez no le salió como era y le pagó el tiro a la perla. La perla que lo quiere liquidar ya este partido. Ahí está bola 5. De pronto la 7 puede obstruir. No, parecía en la cámara que sí, pero no, en la mesa no fue así. Bola número 7. La perla la deja dormida a la blanca para la bola número 8. Y aquí se tiene que acomodar a dos bandas. Exactamente, para quedar en la 9. Viene la perla. ¡Qué partidas! Uno de los mejores de bola 9 que yo haya visto y he narrado en este canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Nos veremos en el próximo partido. Por ahora te voy a dejar aquí el último partido subido al canal, el debut de Judd Trump. Buenas noches.